Un gusto en poder saludarlos a todos en esta ocasión, dándoles la bienvenida a otro nuevo video. Como ustedes alcanzan a observar, en estos momentos estoy llegando o voy con rumbo al centro de la ciudad de Apizaco, este municipio situado en el centro del estado de Tlaxcala. Según datos, es que Apizaco en el censo del año 2020 contaba con una población superior a los 47 mil, cerca de 48 mil habitantes. Es la cuarta ciudad más poblada del estado de Tlaxcala. La región metropolitana de Apizaco era la zona urbana más grande de Tlaxcala, que abarcaba 370 kilómetros cuadrados, ya agrupaba un total de 8 municipios en el año 2000. Y en el año 2005 se fusionaron las zonas metropolitanas de Tlaxcala y Apizaco, creando la región metropolitana Tlaxcala-Apizaco, siendo esta última la ciudad más poblada de dicha zona. Los trazos exactos de las calles céntricas de Apizaco han hecho que sea llamada Ciudad Modelo. Debido a su desarrollo industrial, económico, comercial y turístico, es considerada Apizaco la segunda ciudad en importancia del estado, solo por detrás de Tlaxcala de Xicoténcatl, que es la capital del estado. Está relativamente cerca del corredor industrial de San Cosme y de la ciudad industrial de Xicoténcatl, lo que ha hecho pues la inversión privada y establecimiento de empresas transnacionales en la ciudad es considerada el centro neurálgico de este estado de Tlaxcala. Según algunos datos, es que la fundación de la ciudad data del siglo XIX, cuando Apizaco era más que simplemente un campamento ferrocarrilero, por lo que no se tiene la fecha precisa de su fundación. Sin embargo, se toma el 1 de marzo de 1866, cuando Guillermo Lloyd entregó el informe sobre el adelanto de las obras ferroviarias. Así, los trabajadores ingleses encargados de la construcción de las líneas ferrocarrileras se habían establecido en el campamento, argumentando a estos los fundadores de Apizaco. En el 150 aniversario de su fundación celebrada, en el año 2016, el Congreso del Estado de Tlaxcala declaró a la ciudad como capital estatal por un día. Esta ciudad de Apizaco se encuentra, como les decía anteriormente, en la zona centro del municipio de Apizaco, en la región centro-norte Apizaco, según el Consejo Económico y Social del Estado de Tlaxcala.
La ciudad de Apizaco se encuentra a tan solo 20 kilómetros de Tlaxcala de Xicoténcatl, que es la capital del estado, y este mismo lugar donde en esta ocasión me encuentro se encuentra a 59 kilómetros de la ciudad de Puebla y se encuentra a 135 kilómetros de la Ciudad de México, que es la capital de la República Mexicana. Sin duda, algo que llama la atención, aparte de todo lo que es aquí el centro o el parque central de esta ciudad de Apizaco, pues sin duda es la construcción de la Basílica de la Señora de la Misericordia, o lo que también simplemente se le llama como la Basílica de Apizaco. Pues la iglesia católica, su construcción data del siglo XVII. Durante los años de 1930 fue demolida la construcción original para dar paso al proyecto arquitectónico actual, inspirado en el templo de la Sagrada Familia en Barcelona, España. Fue el 5 de diciembre de 1963 cuando fue reconocida como Basílica Mayor por el exdelegado apostólico de la Santa Sede mediante el decreto que emitió en aquel tiempo el Papa Paulo VI en Roma, y fue erigido el 12 de mayo de 1964. La iglesia es comparada a las catedrales del continente europeo. Pues sin duda mucho que observar, que conocer en esta bonita ciudad de Apizaco, en el estado de Tlaxcala. Hace falta venir con tiempo para recorrer no únicamente el parque central, sino pues todos los alrededores de aquí, de esta bonita ciudad de Apizaco. Así es que, bueno, como siempre, agradecerles por su tiempo, que me han acompañado hasta este punto de este video. Si aún no estás suscrito al canal, bueno, pues de la misma forma, invitarte a que consideres suscribirte, que puedas darle un like a este video. Igual, si te es posible, realizar algún comentario para saber de qué punto de la República o del extranjero estás viendo este video o el contenido de este canal, ¿verdad? Así es que, bueno, pues hoy desde la bonita ciudad de Apizaco, en el estado de Tlaxcala, a todos enviándoles un afectuoso saludo. Espero que puedan acompañarme en algún otro video más, ya sea de este estado o de algún otro punto de nuestra hermosa y bonita República Mexicana. Así es que para todos, saludos. Cuídense y espero que puedan acompañarme en el próximo video.